decírmelo. Solo dije tres puntos ahí para indicarlo. Si el resto no se molesta, lo voy a volver a repetir. Muchas gracias por decírmelo, Miss. Dele, ahorita dele. Ay, oh my God, I forgot to record in the class. Me va a dar algo. Tranquila, Miss, tranquila. Oh my God, bien. Perfecto. ¿Están viendo la paginita ya de Describing Yourself? Yes. Ok. Bien. Después del susto viene la tarea. No estaba grabando, pero bien. Tengo aquí el foro. ¿Lo están viendo? Sí, hoy sí. Describing Yourself. Vaya, aquí vas a entrar tú. Ustedes le dan enter y les aparece esto otro, otra ventanita. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. ¿Y qué te dice aquí? Tell me something about you. Entonces, ustedes en esta parte. Dime algo sobre ti. Sí, dime algo sobre ti. Algo cortito, ¿verdad? Que sea cierto. Bien. ¿A dónde lo vas a escribir? Lo vas a escribir aquí en la cuestión rojita que está aquí. Add new message. Agrega nuevo mensaje. ¿Ok? Lo abres y le pones tu nombre porque si no, no voy a saber de quién es. Vaya, por ejemplo, tenemos que este es de Gary Merari. ¿Ok? Porque es la plataforma del estudiante. Entonces, yo ya voy a saber de quién es y aquí automáticamente tú empiezas a poner que si te gusta, I like, sí, ponle veggies, me gusta esto, me gusta lo otro, etcétera, ¿ok? Todo lo que tú quieras poner cerca de ti. ¿No se ve? A mí no aparece. No se ve. Perfecto, voy a dejar de compartir para mostrárselos. Ahorita. Es que a veces se deja de compartir ella sola la plataforma, fíjense, y no me había percatado de eso. Ay, sí se está viendo. Está cargando. Vaya, perfecto. Solo les compartí la ventanita que les aparece, donde van a escribir, cuando le dan en el botoncito rojo de escribir. Vaya, aquí tú vas a escribir, pones tu nombre, te pide title y escribes tu nombre. Si no, no voy a saber de quién es. Después escribes algo sobre ti aquí y simplemente le das enviar. ¿Ok? Ok. Yo le voy a dar enviar para mostrarles después, ¿verdad? Que este se fue. Mira. Se desapareció. Ahí cumpliste. ¿Y a qué se refería cuando decía que no copiamos de internet? No. A veces me usan el... compartir. El traductor. El traductor. Ah. Ah, bueno. Vaya, pero... Thank you, Miss. Qué obvia. Oh, my God. Vaya, pero... Yo lo dije un poquito más bonito, ¿verdad? Bien, vamos a compartir. Ella es clara y concisa. Yeah, very good. Muy bien. Entonces, estamos ya en la plataforma nuevamente. Ahorita sí les voy a mostrar dónde están. Vamos a regresar al principio, lo siento porque esta persona que me dijo que no estaba grabando, casi me da algo, voy a volver a repetir si no les molesta. Tengan paciencia, no salgan, para eso son las tutorías, para resolver todo esto. Ay, bien, entonces, regresas tú acá, yo lo que decía al principio, para los que recién entraron, que aquí resuelves tú, cómo grabar audios, cómo van a grabar, y eso lo van a hacer, ojo, eso lo van a hacer por cada unidad. Si tú ya completaste, aquí esta persona tiene completa, 1, 2, 3, hasta más. Si tú supongamos que tienes solo hasta la unidad 2, entonces vas a hacer eso desde la unidad 1.
¿Y cómo lo vas a hacer? Nos vamos a ir a otra lección porque yo ya aquí ya completé de esta y completé de esta. Entonces nos vamos a ir a la siguiente porque no me va a dejar. Veremos aquí si hay interact. Recuerden que las primeras tres lecciones son de eso, audios, grabar audios. En la parte gramatical no, en la parte gramatical no lo vas a poder hacer, ¿ok? Entonces, déjame ver. Sí, hay interact aquí. No te miento, si te fijas, tenemos en las tres primeras lecciones vocabulario, audios y interacciones. Tú entras a la parte de Explore. Para grabar ese mismo interact, tú solamente abres cajita. ¿Se está viendo? ¿Cajita de texto? Sí, se está viendo. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Se te hace más fácil. Ya no vas, bueno, no es que no vas a grabar todo el interact, toda la lección, perdón. No es que no la vas a grabar, claro que sí. Pero para que a mí me llegue el audio, te vas a ir al Explore, a la introducción, presiona video para que te quede completo y para enviarme todos los audios, solo vas a presionar acá. Record yourself. ¿Se está viendo, la persona que me dijo que no estaba? No sé si sigue en la reunión. ¿Sí? Espero que sí. Solamente le van a dar aquí. Escoges, de hecho, escoges la frase que tú me quieras enviar, ¿verdad? Ya sea la número uno, aquí la dos, la tres, aquí lo que tú quieras escoger. Vaya, vamos a escoger aquí y te aparece automáticamente lo que tienen ustedes ahí durante la lección. Entonces, tú presionas y hablas. ¿Is the food good here? Automáticamente te aparecerá send to the teacher. Entonces, ¿qué es lo que harás tú? Solamente presionas. Presionas. Aquí le estoy haciendo el trabajo a este estudiante. Bien. Lo siento mucho, pero tú puedes escoger una grabación de las otras lecciones, ¿ok? Solamente es para mostrar. Lo siento mucho, pero ya va bastante avanzadito, así que tiene ahí buen porcentaje. Ya se grabó y ya se envió, ya lo puedo revisar yo. Entonces le doy OK y ya tienes, aunque tú sigas practicando, ¿verdad? Le des al botoncito siguiente y siguiente y te aparecen audios, tú los tienes que grabar porque si no, no te va a quedar completa la lección. Eso siempre lo tienen que hacer. Así que no sé si me doy a entender. Sí. Vaya, yo espero que sí, Miss, me di a entender con lo que acabo de decir. Perfecto. Sí. Ok. Bien, entonces me voy a salir yo de acá, de la plataforma de este estudiante, y voy a entrar a la mía para mostrarles en dónde se fue, para dónde se fueron esos audios, ¿ok? Vaya, ahora sí le voy a cerrar correctamente. Tienen que cerrar correctamente. Si no lo hacen, eso le va a quedar abierto. ¿Ok? Vaya. Voy a dejar de compartir. Y ahorita les muestro. Voy a entrar a la mía. Vaya. Ahorita voy a compartírselas. Me dicen, por favor, si se está viendo. ¿Sí? Sí, sí se ve. Ah. Ok, ya me voy a ir donde me fui el miércoles y no vimos nada, ¿verdad? Desde el curso de ustedes, B1. Dígame cuál era el apellido de este estudiante, ya se me olvidó. Aquí lo tengo, Reyes de León. Vaya, perfecto. Lo vamos a buscar aquí. Aquí está. Muy bien. Entonces, nos vamos. Antes le dábamos aquí, no tenía recordings, right? Entonces, ahora, si te fijas, ya esta persona, ya me llegaron todos los audios que ha hecho. Lo están viendo. Sí.
¿Sí se visualiza? No, yo al menos quedó, no. Se quedó siempre en la boca. Mis... Hello. Le dio Goya, no me aparece nada. Vaya, entonces me voy a salir nuevamente para volvérselos a compartir. Permítanme un segundito. Con esto. Vaya aquí. Vaya, ya les va a salir. Tengan paciencia. Esto sí es cuando tengo muchas ventanas abiertas, eso pasa. ¿Sí se está viendo? Hoy sí. Vaya. Muy bien. Sí. Perfect. Entonces, ¿qué es lo que yo te voy a evaluar? Yo te voy a evaluar phonemes, intonation and stress, overall pronunciation, ¿ok? Como tú lo dices. Si sale que no se escuchó, si se escuchaban, qué sé yo, como que son fantasmas, eso no te preocupes, ¿ok? Probablemente sea el tipo de micrófono que tengas, vaya, pero eso se entiende, no hay ningún problema. Entonces, yo te lo escucho, yo presiono el primero y me sale aquí, yo lo voy a escuchar. En ese caso es mi voz, ¿verdad? Pero esta persona puede volverlo a hacer, ¿ok? Esa es la ventaja, que no me mande la lección donde decía no perking or delicious salad, que escoja otra oración del texto para que sí tenga nota, porque esta era mi voz, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que yo le puedo poner excellent, puedo ponerle fair en intonation and stress, que tan fuerte lo dijo, si lo dijo despacito y allá, se le escucha, ¿verdad? La voz. Entonces, ahí difícilmente voy a poder poner nota. Entonces, será poor or very poor, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Si lo dijo fuerte y también, por ende, la pronunciación es buena. Entonces, yo le voy a poner excelente. Aquí tiene 8 de nota. Si yo le pongo excelente, excelente, a las 3, tiene 10. ¿Me doy a entender? Sí. Vaya. Y yo le envío aquí esto, con guardar esto aquí, automáticamente. Esta es la primera. Mira, ya tienes nota aquí. Y esto tú lo vas a poder ver, ¿ok? Tú lo vas a poder ver. ¿En dónde? Ya les voy a decir yo a dónde. Entonces, te vas a la siguiente, yo lo califico, me voy a tantos audios que mandan ustedes, que van a enviar, que ahora es más fácil porque solo será uno o dos por lección. En este caso, recordemos que solo serán dos prácticamente por cada unidad, ¿verdad? Porque solo son 6 lecciones y no en todas podrás hacer eso. Vaya. Esto lo vamos a dejar por acá. Ahora yo me voy a ir. Este es Student Recordings, ¿ok? Yo me voy a ir a la parte en donde yo veré si me grabaste o no. Vaya. Voy a cerrar acá. Esta parte. Y voy a regresar a la plataforma. Y no recuerdo, revisé esa parte, no recuerdo si fue aquí. Lo único que creo que eso fue, no, tendría que abrir la plataforma para mostrarles a ustedes en dónde les aparecerá, pero ya no quiero ingresar, eso lo pueden revisar ustedes. No sé si han revisado sus, en la parte de... Déjame ver si me puedo ir yo. Si me sale a mí, si no me va a tocar abrir la plataforma, porque la verdad que eso es lo que más me interesa. Y les voy a enviar un video. Si no, ay, tengo que revisar esta clase, chicos. Tengo que revisar. No me aparece. Tengo que salir y entrar nuevamente a la plataforma del estudiante. Pero no me tomará mucho tiempo. Si tengo que revisar la clase, si no me parece que desde dónde se empezó a grabar y si no se entiende, voy a tener que grabarles un video, ¿verdad? Para los que no, porque no sé,
No, no siento que ha quedado bien claro eso para los que recién ingresaron. Entonces, va a ser bien difícil. Aquí no me agarra la contraseña hoy. Vaya, hoy sí. Vamos a volver a ingresar a la del estudiante porque necesito mostrarles esto. Vaya. ¿Sí lo visualizan? No. No, teacher. Nada, nada. Ya está compartiendo. Sí. Vaya. Sí. Vamos a ver. Sí, si tenemos. Ya. Vaya, perfecto. ¿Dónde vas a ver tú eso? En assignments, ¿ok? Aquí no es en assessment. En assessment aparecerá el examen. En community, el foro que ya está, ya les mostré. Aquí, en tareas, tú entras. ¿Sí se está viendo? Sí. Vaya. Mira, aquí tienes sí. Tú. Mis grabaciones, ya te puse nota, tienes 10, puedes tener 8 en la siguiente, puedes tener 0 en la siguiente, no sabemos, porque eso lo voy a revisar yo, ya te mostré en dónde. Entonces aquí tú podrás ver, tus escrituras están acá, My Writing Assignment, ok, aquí tú vas a poder revisar. En este caso, aquí solamente mira, le he revisado unidad 1 de tantas. Todavía solamente le he revisado unidad 1 y hasta el momento solo me ha enviado unidad 3 y 4. La número 2 no sé por qué no está acá. Algo omitió. Entonces, ya tiene nota ahí, así que en los recordings aquí también lo vas a ver. Aquí podrás ver tu nota. Si tú quieres escucharte, solamente presiona la pelotita, la burbujita y le das aquí play. ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien, yo espero, ¿verdad? Aquí tú podrás ver las notas que pongo. Ok, perfecto. En cuanto al audio, para hacerlo más general, sin entrar a la lección, solamente vas a grabar ya sea que encuentres aquí en el primer explore, ya sea que lo hagas en el segundo, en la tercera, siguientes. Solamente en el Explore van a poder grabar, escoger una cuestión ahí, una oración, una palabra, la presionas y te va a aparecer ahí, record yourself, ¿ok? Y automáticamente la dices y me la envías, send to the teacher, ¿ok? Que es en este caso, Explore. Se los voy a mostrar nuevamente para que les quede claro. En el Explore escoge Susan Bailey. Aquí está, record yourself, ¿ok? Le das aquí, grabas nuevamente la palabra, está cargando, la escuchas si tú deseas para saber cómo se pronuncia. Luego le das record, Susan Bailey, y aquí, send to the teacher. Eso es todo lo que vas a hacer, ¿ok? Y le das enviar al teacher. No le voy a enviar porque esta no es mía, ¿ok? Es del compañerito. Así que tendrá que hacer su trabajo. Puede coger cualquiera de las otras y ya tiene sus recording de toda la lección completo, ¿ok? No quiere decir que no van a hacer la práctica. Si en la práctica hay que grabar, tienes que grabar aunque ellas no se vayan. Pero ya tienes tu nota con esto. Si no me envían esto, no tendrán nota. ¿Ok? Eso sí quiero dejarlo bien claro. Hasta más fácil es porque para enviarme a mí, solamente presionan acá. ¿Yes? Una pregunta. Pero solo tiene que ser un audio por cada lectura o por todas las lecturas de la unidad 1 o de la unidad 2, ¿o tiene que grabar audio? Todas las unidades tienen que grabar esa parte en el Explore. En todas las lecciones, si tú quieres grabar de la primera, bien, si te da la opción, porque ya les dije que en la parte gramatical no te permite, ¿ok? En la parte gramatical no puedes. Mira,
no te da la opción de record yourself, ¿ok? Solamente en las dos o tres primeras lecciones, porque no solo tenemos para grabar, también hay escritura, creo que está en esta, si no me equivoco. En la escritura no te da la opción, mira, solo te deja escuchar y te deja la traducción, pero no puede grabar. Me doy a entender en eso, solo en algunas, pero solo en el Explore me podrán enviar el audio. ¿Sí? Sí. Para que este te quede completo, tú solamente presionas aquí, escuchar, ver la main idea, las keywords, y te aparecen aquí, y ya te quedará completo, ¿verdad? No hay problema ahí, porque esta es la habilidad de lectura. Y eso es lo que verás en toda la lección. Así que no hay ningún problema. Hasta más fácil es, por eso les digo, que solo se van a percatar en las que se pueda grabar. Presionar y que te salga Record Yourself. Escoges una frase y me la envías. Y ahí terminó tu trabajo de enviar audios. ¿Verdad? Una pregunta. Como en las conversaciones son dos personas, ¿hay que decir la parte de las dos personas o solamente una? Puede ser solo una, en el caso tuyo, ¿verdad? Pero si tú deseas la interacción, entonces dime las dos partes, la de la que te responde y la que tú dices, ¿ok? Ya sea pregunta, respuesta, o que sea que das respuesta tú y me dices también la pregunta. De igual forma las tienes que enviar. Por eso les digo, pueden escoger no solo una frase, puedes escoger dos, tres, las que tú me quieras enviar o que te permita el párrafo, ¿verdad? Gracias. Okis. Bueno, ¿puedo dejar de compartir? ¿No tienen más questions para lograr terminar la unidad 3, parte 2? Hello. Okis. No questions. Okis. No questions. Okay. Very good. Entonces, ya resolvimos eso de los audios. Tienen foro, hay examen, así que de alguna u otra manera los que no van a salir, tratemos de apegarnos al corriente, ¿verdad? En lo que es las lecciones y tratar de avanzar. Entre más rápido terminas, sales de tu compromiso, ¿verdad? De tu práctica. ¿El examen, licenciado? Esta semana de vacación, porque me acaban de decir de que algunos lo quieren hacer, así que lo voy a asignar como había dicho. Como ya lo había dicho, lo voy a asignar siempre esta semana de vacación. Pero si no lo pueden hacer algunos, no importa. Lo van a hacer en la siguiente asignación. 3 días hábiles por cada asignación. No se preocupen. ¿Sí? Alguien está levantando su manita. Angélica. Can you say something? Miss, ¿puede activar su micrófono o no? Ok. Me pregunta, teacher. Yes. ¿El examen tomará en cuenta estas unidades? El primer examen es de las primeras 4. El final es de las 8. ¿Sí? Así que, para ustedes salir bien, les dije este fin de semana porque he tenido mucha clase, he estado bien saturada, no les he grabado el video del examen. Lo voy a hacer el domingo que esté completamente libre. Lo voy a grabar, me voy a tomar el tiempo de decirles en dónde van a entrar, cómo será el examen, cómo se llama y explicarles cómo pasarán cada pregunta. Se los dije, eso lo voy a hacer el domingo. Y se los voy a subir para que ustedes sepan y no tengan problema de ingresar, ¿ok? Les voy a grabar un video corto. Vamos a compartir entonces aquí para la presentación. Permítanme que ya no la encuentro. Acá está. Me dicen si se ve.
y voy a cerrar la plataforma para que no me reste conexión. Olvidaba cerrar aquí. Esta plataforma ya no la vamos a tocar. Vaya, continuo. Tienen que cerrarla correctamente porque si no, no les va, les va a quedar abierta. Vaya. Vamos a regresar a la presentación. ¿Sí se está viendo la presentación o no? No veo nada. Sí se ve. Vaya. Sí se ve, hoy sí. Yo no veo nada. Sí se ve. ¿Todavía no le parece? No puedo ver nada. Vaya, voy a dejar de compartir entonces nuevamente para las que no lo puedan ver. Muy bien. Voy a cerrar aquí. Ok. Me dice compartiendo, sharing. This is unit 3 at the restaurant, part 2. Okay, last class we were talking about, let me see, articles, right? And singular and plural nouns. Okay, today we are going to see there is and there are. Y dejó de compartir, creo. No sé por qué se me deja de compartir. Bye. Me dicen, please, si se está viendo. Yes. No. No se ve. No. Y la tengo compartiendo. Vaya. Vamos a hacerlo nuevamente. Now, can you see the slide? The first one? No. Not no. Yet? Oh my God, what happened? No. Pero si tengo internet en potencia, it is supposed, right? Oh my God. Ay. Let me see. Oh my God. Here you are. Can you see this slide? Okay. Ya se ve. Yes. Okay. Bien. Este, les decía, ¿verdad? We were talking about last class. Singular and plural nouns and articles, okay? ¿Ah? Dígame. No la puedo ver. Todavía no está usando el celular, Miss. Sí, desde el celular estoy, pero estoy a la par del internet y no me carga. O no sé. La par del internet. Oh my God, estamos ahí con. Ay, es que miren, ha fallado tanto. La conexión a internet está horrible. Ay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Los demás sí la ven? Sí. Sí, licenciada, la estamos viendo. Sí, se ve bien. Vaya, este, miren, miren, mis. Ya, vaya. Probablemente la tienen que actualizar. Vaya. Perfect. Muy bien. Today we're going to talk about the reason there are. Okay, when do we use this structure? Okay, there is and there are. We use this structure for something that exists. Okay, probably at home, probably at school, outside. Okay, different object or things that exist. Okay, en este caso las utilizamos for singular way and plural way. Okay, okay. Utilizamos there is para objetos que existen, que tú los estás viendo, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente lámina para mostrarles los ejemplos. ¿Se cambió? Sí. Ok. No. ¿No? Pero ya le va a salir.
Esperemos que cargue. De igual forma, los que no puedan verla se van a guiar de mi voz, ¿ok? Cuando les envíe la presentación. Muy bien. Tenemos aquí, we use there is and there are to say that something exists. La utilizamos para cuando un objeto que está frente a ti lo estás viendo, o sea que existe. Y siempre tenemos positive sentences, tenemos negative sentences using this and also questions, ¿ok? For example, for the singular way, we have here some examples. There is one table in the classroom. Hay una mesa, un pupitre. Normalmente table se dice pupitre, ¿verdad? Cuando te refieres al classroom, en el salón de clase. Una, ¿ok? Y tenemos aquí, there are three chairs in the classroom. There is a spider in the bath. There are many people at the bus stop. Aquí tenemos nosotros la forma singular y la plural. ¿Se está viendo el ejemplo de cada uno? Sí. Vaya. ¿Está un pupitre en el salón de clase? Sí, vale. Supongamos. Salón de clase. Hay tres sillas en el salón de clase. Hay una araña en el baño. Hay muchas personas en el bus. O en la parada de bus. Bus stop. We also use there is with incontible nouns. Nosotros utilizamos la forma singular del there is para los nombres comunes incontables. Por ejemplo, aquí hay una gran confusión. A veces me utilizan, there are milk in the fridge. No se puede. No hay forma plural para el uso de los incontables. Entonces yo te digo, there is milk in the fridge. Hay leche en el refri. There is some sugar on the table. Hay azúcar o algo de azúcar porque estamos utilizando un cuantificador, some, ¿ok? Hay algo de azúcar en la mesa o sobre la mesa. Because this is a preposition, ¿ok? Preposición de lugar, de ubicación. Y luego tenemos, there is ice cream on your shirt. Ok, podría ser que utilices some también, algo de sorbete de helado que te cayó sobre tu camisa, ¿verdad? Pero algo, ahí no estás especificando ni cuánto de azúcar, ni cuánto de helado, ni cuánto de leche. Por ende, no puedes utilizar la forma plural de esta estructura. Solamente there is, porque leche es una sola cantidad. La leche es líquida, ¿ok? El azúcar jamás la puedes contar. Entonces la hace por una cosa, azúcar. Y es incontable, es un nombre común incontable. Lo mismo para el helado. Entonces habría que buscar ciertas situaciones para yo hacer un incontable, un contable. Por ejemplo, cuando yo utilizo el chocolate. El chocolate también, the chocolate, no lo puedes tú contar. Es incontable. Entonces, tú puedes decir, para contarlo, transformarlo, a bar of chocolate, ¿ok? Una barra de chocolate. Ahí sí. Entonces, hay ciertas cositas, cómo utilizarlas para tú establecer si este es contable o incontable. Pero bien, a lo que nosotros nos interesa es el uso del there is and there are. Bien, vamos a irnos entonces, esa es en la forma positiva. Vámonos a las contractions. Sí tenemos contracciones. En inglés, la mayoría, ya sea que hagas la contracción del verb be con el uso de los pronombres, ¿verdad? En este caso, tenemos el uso del there is y se contracta, como tú lo estás viendo aquí. No sé si se visualiza las contractions. Estoy en la parte de las contractions. Sí. Vaya, perfect. Miren, alcanzo a ver que hay como 14, 15 mensajes en el grupo, pero lo siento, no puedo revisarlos ahorita.
les responderé después de la tutoría. Bien, tenemos aquí, si alguien ha dicho algo en el grupo y necesita apoyo, por favor dígamelo acá, ¿ok? Porque ahorita tengo mensajes. Bien, si es en privado también, igual se los voy a responder después de la tutoría. Entonces, tenemos aquí para las contractions, very easy. For example, for the singular way, we have there is, se transforma a there's, ¿ok? There's. Muy bien, y puedes decir tú, there's a good sun on the radio. There's only one chocolate left in the box, ¿ok? Hay un solo chocolate o es una buena canción. Ahí está saliendo una buena canción en la radio. Una y una barra de chocolate en la caja. Para la forma plural no hay contractions, ¿ok? Entonces a veces se me confunden. No, entonces tú no puedes utilizar there, no. Lo que vas a contractar aquí es la negativa. ¿Ok? Esta te queda así. Esta no la puedes contractar. Vamos a ver ese uso. Y tenemos aquí la forma plural, el ejemplo afirmativo. There are 9 cats on the roof. There are only 5 weeks until my birthday. Solo hay 5 semanas antes de que sea mi cumpleaños. ¿Ok? Y eso es verdadero. Existe. ¿Ok? Ok. Bueno, dependerá, ¿verdad? Excelente. Entonces, tenemos aquí la forma negativa. Aquí nosotros solamente la formamos utilizando el not. En el siguiente ejemplo. There is not. There is not. Siempre, 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 ¿verdad? Para una negativa, tú le agregas el not a todo. A todo. There is not a horse in the field. There are not 8 children in the school. There is not a tree in the garden. There are not 2 elephants in the zoo. We almost. This is like a rule, okay? We almost. Always use contractions, okay, when speaking. Casi siempre, ¿verdad? Utilizamos contracciones cuando hablamos. No sé tú, si a ti se te hace más fácil utilizar contractions, very good, okay. Pero tenemos la forma, no es decirles, yo siempre les digo, puedes utilizar la forma normal, ¿verdad? Pero no es que la otra sea informal, okay, ¿sí? Ok. ¿Alguien me decía algo? ¿No? Ok. Vale. Entonces, para las formas contractadas, tenemos aquí, mira, there's, les decía contraction, la singular way, there's not. There's y not. Puede ser que tú no quieras contractar there is. Entonces, contractas la negación, there isn't. Lo que equivale is not, ¿verdad? Okay. Aquí te muestro las dos, la que se te haga más fácil. De la plural, jamás. Esta no me la vayan a contractar. Aquí solo se puede contractar verbi, aren't, ¿ok? Are not. No me vayas a contractar así, there. No, 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 eso no existe. Solamente el there's, ¿ok? La singular. Okay. Bien, no les pido que hagan ejemplos acá porque lo van a hacer al final, ¿verdad? Ahí viene la práctica, así que no se preocupen. Tenemos aquí ya la negativa, esta es la que acabamos de ver. Nos vamos a ir a las questions. Siempre, siempre, para toda estructura tenemos affirmative, negative and questions. Entonces, para formar una pregunta, ¿qué es lo que haces tú? Al igual que las otras estructuras, normalmente el cambio, ¿ok? Aquí cambias el rol de lo que es el there, ¿ok? Entonces lo transformas, lo pasas al, en este caso el verbo to be,
there is singular, cambia el verbo to be antes y el verbo va después. Is there a dog in the supermarket? Y aquí vas a utilizar yes, no answer or short answer, como tú le quieras decir, porque nosotros normalmente respondemos sí, no, para no agrandar más el problema, ¿verdad? Solo dice sí o no. Entonces, pero normalmente tú debes de decir, no, there isn't. No, no hay un perro en el supermercado. Tienes que decirlo de manera correcta. No, pero por eso se llaman short answers, ¿verdad? Porque puedes decir yes or no. Simple. Okay. Vámonos a la plural. Are there any dogs in the park? Supongamos que sí los hay, porque estamos hablando de cosas que sí las hay. Entonces, ahí es positiva. Sí, yes, there are. Sí, sí los hay. ¿Ok? And then we have another singular. Is there a security guard in the shop? Supongamos que sí lo hay. Yes, there is. Sí, sí lo hay. O sí, sí está. Recordemos que esta estructura es porque algo existe. Está ahí, ¿verdad? Entonces, verb be es para ser o estar. Para eso se utiliza. Are there any polar bears? Supongamos, bueno, estamos hablando aquí, ¿verdad? Aquí es raro eso, jamás. Entonces, no, there aren't. O, no, there are not. Aquí está contractado también. And the last one, is there any ice cream in the freezer? Supongamos, no sé ustedes, si mantienen este ice cream in the freezer. Supongamos que sí. Yes, there is. Sí, sí lo hay. Sí tengo. Ok. Así de sencillo. Esta estructura es bien sencilla. Practíquenla en casa. Por Dios, yo siempre les digo, hay un tips. Haz papelitos. No cuesta. Acórtate un papel reciclado. Y hazte papelitos con esta estructura. There is and there are. Y escribe el vocabulario de cositas que tienes. There is an apple on the table. There are bananas in the fridge. There is oil in the kitchen. Cositas que tú tienes en casa. Entonces, así lo vas a ir aplicando. Y fuera bueno que lo hagan. Esto se lo voy a recomendar. Es buenísimo. Así tú vas a recordar estructura. ¿Verdad? Muy bien. Resulta que cuando yo especifico que algo existe, yo me refiero a cantidades de algo, ¿verdad? Entonces, un objeto o ciertas cantidades en cuanto a lo que son los intangibles. Entonces, para eso, yo voy a utilizar la negativa, en este caso, primeramente, con any. Any significa, es un cuantificador, significa ninguno. O sea que tú no tienes nada ahí. En la cocina, in the bathroom, in the living room, ¿ok? There is nothing, anything, por decirlo así. Muy bien. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. There are not or there aren't any people at the party. Tú fuiste y no había llegado nadie a la fiesta. Entonces tú dices, there are not any people, nadie, ¿ok? No hay nadie ahí. There are not any trees in my street. No hay ningún árbol en mi calle, ¿ok? Y normalmente esta estructura, mis chicos, se utiliza, nadie vaya a salir porque es necesario tomar lista, un apartadito comercial, ¿verdad? Nadie me vaya a salir, por favor, porque al final no van a quedar en el listado cuando esto se revise. Así que tengamos paciencia. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Normalmente lo utilizamos con incontables. We also use this structure with uncountable nouns. For example, there isn't any water. Can we count water? Les pregunto, ¿la podemos contar el agua? No hay agua, no. No, okay. Can we count sugar? No. Mm,
Es bien difícil, very difficult. No sé si ustedes han tenido hermanitos, si tienen chiquillos, ¿verdad? Hijos, algunos, no sé. La verdad que es poco lo que sé hasta el momento de ustedes. Pero normalmente el azúcar, a veces la venden, se utilizan para los bebés, pequeños cuadraditos de azúcar. Ahí probablemente la podrías transformar a contable, ¿verdad? Pero es bien raro. Normalmente el azúcar es incontable. ¿Ok? Y podrías decirla, a spoon of sugar, una cucharada de azúcar. Tal vez la podrías contar así, pero es incontable. Normalmente es incontable. Ok. There isn't any sugar in my coffee. Ahí estamos estableciendo que esta situación es incontable. Y tú vas a utilizar any solo con los incontables y con la manera negativa. ¿Ok? Nada, ninguno. ¿Sí? What about how many? Este te sirve para que tú puedas contar lo que sí existe, lo que sí estás viendo. If we want to find out the number of objects that exist in my house, probably, we use how many. And we use this in the following form or sentences. This is the structure, okay? How many, and plus plural noun, el objeto, ¿verdad? En este caso, el objeto plural. Are there, plus complement. Esta es la estructura. Le vamos a poner colorcito aquí, más en rojito para que les quede. How many dogs, casi no se ve. No sé si lo están visualizando. Así. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Okay. Perfect. How many dogs are there? La estructura te dice que utilizas el how many for quantities, cantidades específicas. Te pregunta, ¿cuántos perros hay en el parque? Se supone que estás viendo los perros en el parque. Dime una cantidad, respóndeme. How many dogs are there in the park? Five. Pero yo voy a contestarte. There are five dogs, ok? Ajá, perfecto, de acuerdo a lo que te pregunté. How many students are there in your class? Supongamos que sabes cuántos hay. Tenemos 30, ustedes son 30. ¿Cuál sería la respuesta? How there 30 students? Ajá, how many students? There are 30 students in my class. Perfect. Muy bien. Y así sucesivamente tú vas a utilizar la estructura. Okay? Ok. How many? Plural now. Plural. Y are there. Ok. Perfect. Y no olvidemos, el signo. Ok. The question mark. Si no, no será pregunta. ¿Sí? Ok. Ok, this is like a summary, ok, this is like a summary, esto se lo dejo por acá, ustedes lo van a poder checar, lo mismo tienen en plataforma, tal vez no hay más ejemplos, pero ustedes tendrán que escoger entre singular, ya sea afirmativo, negativo y también en plural, ahí ustedes van a transformar eso, qué sí hay y qué no hay, lo mismo tienen en plataforma. Y si ven, también tendrán esta estructura, how many, aquí se las dejo. Aquí tenemos más ejemplos. Y tenemos las constructions, ¿ok? Bien. Vámonos a lo que, este es el mismo tema. Vamos a utilizar esta estructura. Si te fijas, utilizamos there is and there are sometimes with preposition of place, ¿ok? For example, there is a cat on. What is the meaning of this sentence in Spanish? There is a cat on the chair. What is the meaning? ¿Alguien me puede decir o no se está viendo la lámina que puse? Hay un gato sobre la silla.
Exacto, there is a cat on the chair. Very good. This is a preposition of place or location, whatever you want. En este caso, decirle en español. Entonces, nosotros las utilizamos mucho, este tipo de preposiciones, con esta estructura. There is and there are. Entonces, para tú expander tu conocimiento, yo les traje un pequeño ejercicio. Solamente vamos a recordar las prepositions, ¿ok? Esto es bien básico, pero de igual forma lo vas a ver en básico 2, lo vas a ver en básico 3, en intermedios, los tres intermedios y al final los avanzados. De hecho, en intermedio ya tú vas a empezar a hablar. No vamos a ver tanta gramática, ¿ok? Just speaking and speaking, ¿ok? ¿Y quién lo va a hacer? Tú. Muy bien, acá solamente se les está mostrando la base. Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no, ¿verdad? Al menos cómo van establecidas cada cierta estructura acá. Bien, en este caso tenemos más. Hay miles, pero las más básicas son estas en cuanto a location, ¿ok? For example, we have behind, in front of, you can see the picture here, where is the ball, next to, estás viendo la relación de acuerdo a la picture, between, in the middle, le puedes decir también, no solamente en el medio, puedes utilizar in the middle or between, near, above, es sobre, ¿verdad? No está, es encima, o sea que puede haber un cuadro acá y tú lo tienes colgado on the wall, en la pared, ¿verdad? Pero hay una mesa debajo de él, ¿ok? Above, encima. Below, debajo, ¿verdad? Puede ser abajo o debajo. Esta se asemeja a under. Yes. And then we have in, dentro. And then we have on, sobre también. Pero ya está sobre el objeto, sobre la mesa, podría ser. Muy bien, tenemos aquí ejemplos, estos se los dejo acá. ¿Sí se está entendiendo lo que les estoy explicando? ¿Yes? ¿Or no? ¿Sí? Voy a empezar a preguntar individual. Vamos a ver, Irving, Quintanilla, are you there? Ya no me van a contestar. Irving Quintanilla, are you there, Irving? Sí, aquí estoy. Okay, mister. Can you tell me what is the definition of there is and there are? A short definition. There is. Singular, incontables, y there are es para plurales, solo para plurales, no me equivoco. Okay, very good, very good. Beatriz Segovia, are you there? Yes. Okay, can you tell me another definition about there is and there are? El caballero mencionaba que sí, tenemos el uso del singular y plural. Perfect. But the definition is related to? Both are related to? Se los dije al principio, alguien que sepa, que me les ayude. La definición de there is and there are, lo dije at the beginning, very easy, lo volví a repetir después. Karen, Kelly, Giovanni, Gary. No. Dijo, there is. Ajá. No. El objeto que es tan visible. ¿Se usa cuando se habla de un objeto que está cerca? Sí, que lo tienes ahí, in front of you, okay. But I want you to tell me that in English, okay? Okay. Try it.
There isn't, there are, or we use there isn't, there are to say that something exists. ¿Ok? Así de sencillo. Pregunta de examen, ahí les va a aparecer. ¿Para qué utilizamos there isn't, there are? Ah, para especificar que algo existe. To say that something exists. ¿Ok? Que puedes verlo. Perfecto. Muy bien. No se olviden que les voy a enviar, por favor, me están acordando. Eso sí se los voy a pedir de a partir de hoy, mañana, el fin de semana, mañana sábado, amén. Me están recordando, please, de grabarles el video del examen, porque si no, se me va a olvidar, ¿ok? Se los voy a pedir de favor. Bien, vamos a continuar con la diapositiva. ¿Se está viendo o todavía no? Sí se ve. Vaya. Sí se nos vamos. Teacher, ¿qué dijo? Que repitiéramos, que le recordáramos, perdón. que les grabe el video, es que mañana tengo clase todo el día. Ah, también les voy a decir, voy a estar libre quizás hasta la noche. Tipo 8:30, porque tengo clase todo el día, ¿ok? Así que, bueno, si les puedo, si me escriben, bien, está bien. Si puedo contestarles en ese momento, perfecto. Pero para que ya lo sepan, ¿verdad? Porque no vayan a pensar que no les quiero contestar, ¿sí? Ok. Y si me acuerdan del video, porque si no se me va a olvidar. Muy bien, aquí viene la práctica. Ya ustedes vieron aquí cuáles son las prepositions. Y para terminar, no los quiero agobiar con tanta estructura y con tanta cosa que hablamos al principio, que no sé si se va a poder visualizar toda, si no me va a tocar grabarla, porque no habíamos grabado al principio, pero yo creo que sí, se entendió un poco lo que quisimos dar a conocer ahí. Vaya, viene aquí tu práctica. Se está viendo Describe the Picture. Yes. Yo aún no lo veo, pero creo que es internet, que está lento. Describe the picture. Ajá, describe the picture. Ya le va a aparecer. Muy bien, describe la imagen, ¿ok? What do you see in the picture? Make sentences, ¿ok? Vamos a hacer algunas. Cualquiera de ustedes que quiera participar, veamos el objeto. Lo vamos a hacer aquí más grandecita, ¿verdad? Veamos el objeto ahí y la vamos a tratar de hacer, la oración, ¿parece? Ok. Vaya. Choose an object. We have the word bank, window, chair, carpet, ball, yes. Table, lamp. Which one? No sé si in tú the pictures, te acuerdas. I look the dress is in the over the bed. Ajá, perfect. Muy bien. Entonces vamos a agregar aquí a little box, ok. ¿Cómo sería la oración completa? There is. ¿Se está viendo lo que estoy escribiendo? No. Oh, sí. Vaya. There is. Ajá, miss. There is the dress. Address. In the bed. En este caso es on, ¿verdad? On the bed. Es dentro, ¿verdad? Es dentro. Okay. Vaya. On the bed. Perfect. Muy bien. Vámonos a la siguiente. ¿Alguien más quiere participar? There is a computer on the wall. ¿Dónde? Table. On the table. Muy bien. Change the preposition, please. Another one.
sobre. Ajá, ok, tell me. There is a chair in the room. There is a chair. Let me see. Yes, we have a chair. Give me one. In the bathroom, okay? Because this is a bathroom, okay? Muy bien. Very good. Another one. Choose another one. There is a picture. There is a in the picture. What? In the wall. Ajá, wall? En este caso. Wall. Ay, no sé cómo decir. There is a picture. ¿Cuál les dije que era? Podría ser, les dije, utilicemos otra. Aquí tenemos nosotros, les dije que era above, ¿verdad? Pero nosotros podemos utilizar over también, ¿verdad? Pero para no confundirlos, utilicemos above, ¿ok? ¿Sobre, en dónde? ¿Arriba de la computer or the table, miss? ¿About the? Permítame que me sale, si me vea, ya no lo veo. Pongámosle the computer, ¿ok? The computer. Okay, now we have here only singular. What about the plural way? There are books. There are books. On the table. On the table, very good. Another plural way? Another one? If you don't practice, ¿qué les he dicho si no practican? Estas oraciones les van a quedar acá para que ustedes continúen there con are, ellas. There are pilot or pilot. ¿Hay cuántas? ¿Cuántas hay? Aquí solamente veo una. Los que están sobre la mesa. Ah, entonces. Pencils. Pencils. Ah, very good. Pencils on the table. Muy teacher, bien. Puede ser in the pencil case. Podría ser in the pencil case. Ok, hay lápices dentro de, podríamos utilizar esto, el no es school bag, ok, sino como un contenedor, pencil case, ¿de qué? De los lápices. Pero, ¿en dónde se encuentra esa pencil case? Aquí viene la preposition, la puede seguir utilizando. Teacher. Una más. Una podría ser there is a chair in front of a computer and bell. There is así casi no lo escuché. There is a chair. A chair? In front of. Aha, there is a chair in front. In front of in the front of computer. The computer. The computer. Perfecto, aquí sí le creo. Muy bien. Aquí estamos estableciendo, ¿verdad? Que hay una silla frente a la computadora. Perfecto. There is a chair in front of the computer. Very good. Estas se las voy a dejar acá para que ustedes las vayan practicando. Le vamos a poner colorcito. Si no las visualizan, ¿verdad? Le voy a dar guardar cambios para que les queden acá. Ustedes las van a ir practicando, ¿verdad? Transformando aquí para que sepan cómo va la estructura, cómo se utiliza. Aquí se las dejo. Siempre lleva esta estructura. There is. Esta no es que
aquí solamente se utiliza esta estructura para especificar que algo existe, que tú estás viendo algo que está ahí, ¿ok? El artículo, ya sea singular o plural, tenemos aquí el complemento, ¿ok? There is a, for singular, there are books, pencils. En este caso, aquí es singular, a chair, ¿ok? Hay que tener ese cuidado específico cuando es singular o cuando es plural. Questions. Vamos a guardar. Questions, students. Voy a dejar de compartir. En la de recordar algo antes de irnos. En la diapositiva anterior de la clase del miércoles, les envié toda la presentación, incluyendo esta. Solamente la corté y la hice de nuevo, para que no se vayan a confundir. Es lo mismo que les traje acá, nada más agregué aquí la práctica, porque en aquella no la tenía. Así que ahí no omitan la anterior, solo revisen hasta donde dice los plurals, ¿verdad? Los plural nouns y los singulars, que estuvimos viendo la clase pasada. Ya descargué el listado, excelente para todas las personas que ingresaron, se los agradezco muchísimo. ¿No tienen preguntitas con la plataforma? ¿Quedó claro cómo van a hacer con los audios? Al menos uno, y tú me lo envías. Y yo ya voy a saber quién lo envió. Una pregunta, solo para quedar claro, con los audios, si yo pudiera volver a hacer todas las unidades y mandar todos los audios, que corresponde mandarse, estaría bien. Estaría más que excelente. Solo les dije, para los que ya iban avanzaditos, para que no estén sintiendo la situación tediosa, ¿verdad? Enviar solo uno, pero si hiciste unidad 1, 2 o 3, puedes regresar y enviármelos. No hay ningún problema, porque de las siguientes unidades que no han hecho, ahí sí tendrán que trabajar normal, ¿ok? Pero les servirá de práctica si tú quieres enviarme. Tengo el tiempo ahorita para volver a hacerlas si es necesario y repasar y mandarlas. En mi caso, ¿verdad? Tengo el tiempo. Perfecto. La plataforma es tuya. La plataforma es tuya hasta que el curso no termine. ¿Ok? Pueden hacer con ella lo que quieran y enviarme los audios. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Alguien más quiera compartir algo? Recuerden de que vamos a tener tutoría siempre, ¿verdad? Si pueden ingresar, si no, avísenme por cuestión del reporte, ¿ok? Avísenme, ya descargué el listado, se me está olvidando también, así como la grabación, pero espero que sí, posterior la voy a revisar, de hecho la voy a descargar ahora para revisarla. Le agradezco a la señorita que se percató, ¿verdad? Porque realmente yo no lo había visto. Bien, si no hay más preguntitas, hacerlo a mi privado, ya voy a checar los mensajes y les voy a responder ahorita, así que tengan paciencia. Les voy a pedir que vayan colgando normal la llamada, please, mientras yo dejo, cierro acá, ¿ok? Have a good night and have a great vacation. See ya. Good night. Bye bye, good night. Good night. Good night. Good night.